Por eso precisamente yo le hacía mención hace un rato que todas las unidades son del área de operación. Yo lo puedo invitar y a todas las las unidades a las cuales representa su servidor son del área de operación, que es Oxolotepec, y le decía, todos están debidamente identificados y debidamente cromatizados, y bueno, pues estamos debidamente identificados, ¿para qué? Para la seguridad misma de nosotros y la seguridad del usuario. Tenemos entendido que están trabajando de manera mancomunada con una buena coordinación gobierno y gremio de taxistas en materia de movilidad. ¿Cómo han recibido el apoyo de la presidenta municipal Erika Sevilla? ¿Qué cree que en ese tema la señora presidenta, la verdad, siempre que se le ha solicitado por parte de su servidor, de mis compañeros integrantes de la mesa, en conjunto del gremio de taxis, yo creo que no ha habido negatividad por parte de ella, siempre ha sido una persona disponible, que nos ha escuchado y hemos recibido un apoyo total. Ahí sí le podría decir, me atrevería a decirle que a ella no tenemos nada que reprocharle. Tenemos mucho que agradecerle porque siempre nos ha apoyado, siempre ha sido una persona que nos ha escuchado, ha sido la autoridad que nos ha escuchado, y pues tenemos mucho que agradecerle a la señora presidenta por todo el apoyo que nos ha dado. Ya en este mes de diciembre ya se cumple un año más de trabajo de una segunda administración. ¿Eso significa que ha hecho bien las cosas y está avanzando Oxolotepec? Es correcto, avanzado en todos los temas. Simplemente para acá teníamos una calle que era la avenida de Fábrica María. Para subir hasta daba miedo en tiempos de lluvia, porque agarraba un hoyo y esquivaba uno y agarraba el otro. Hoy en día puede subir uno con toda la confianza del mundo. ¿Y qué cree que pues la verdad, tenemos mejores vías de comunicación, la verdad, en mejor estado, ya no están como las de hace años. Entonces, bueno, eso nos beneficia, pues en que se cuidan nuestras unidades. A lo mejor si anteriormente cambiábamos amortiguadores o suspensión dos veces al año, hoy pues nos dura un poquito más. Entonces, pues sí, hemos resultado beneficiados con el trabajo de la señora presidenta. Desde luego, calles mejores alumbradas, calles en mejor estado, mejor visión urbana, y pues también nos ha beneficiado porque, bueno, hay gente que pasa y dice, mira, qué bonita quedó esa calle, o qué bonita es esta calle, y pues se han visto cosas diferentes con el gobierno de la señora presidenta Erika Sevilla. La verdad, también honor a quien honor merece.